Hola amigos, bienvenidos al canal de Pets Forever. Diego, soy José Pets Forever. Comentando nada amigos, hoy traemos un vídeo referente a Konami, sobre todo, y a eFootball, ¿vale? De momento no hay información. El DLC 2.3 empezarán a salir. Ahora estamos entretenidos con el Mundial y ahora mismo hay poca gente que echan cuenta en los videojuegos de fútbol, sobre todo. Hombre, hay gente que va a seguir jugando su online con sus plantillas y demás, ¿vale? A lo que voy. Konami ha hecho una cosa que para mí tenía que haberla hecho ya hace años. O sea, no le estoy criticando. Al revés, lo estoy alabando. En el sentido de que cuando hace las cosas bien, se le dice. Cuando hace las cosas mal, también se dice. ¿Por qué? Pues, gracias a Dios, no me debo a nadie, ¿no? Hoy estoy jugando a PES, hombre, siempre he jugado a PES. Pero mañana te juega a UFL y decir que PES es malo porque es malo, se dice. Pero cuando las cosas son de verdad, también son. Cuando las cosas las hacen bien, hay que decirlas. Y me diréis, ¿qué me estás contando? No te enrolles más, José, no te enrolles más, ¿qué me estás contando? Konami hizo un evento en Estados Unidos, en Los Ángeles, en la oficina nueva de Los Ángeles, con creadores de contenidos. Muchos creíamos y se rumoreaba que iban a hablar dentro de ese evento referente al futuro de el eFootball 2024. No fue así. No fue así. Lo que pasa es que ahora vienen más eventos en Argentina, en Brasil y demás, que ya estaremos atentos. Ya veremos si es más de lo mismo de lo que han hecho en Estados Unidos o me dicen alguna información al respecto. ¿Por qué digo que Konami ha hecho muy bien lo que ha hecho en Estados Unidos? Porque ha premiado a la comunidad. Sobre todo, ahí evidentemente no hay uno de la comunidad de Europa, ¿no? Porque te cuesta el dinero, evidentemente. Una cosa es que te inviten al evento, otra cosa es que te paguen el hotel, el viaje y demás, ¿no? A no ser que seas un influencer de bastante nivel. Pero bueno, a lo que voy. La han hecho bastante bien. Le han dado sus premios a la comunidad. Supuestamente, lo que tenemos entendido es que en Europa también va a haber algunos eventos. Ya veremos, seguramente Inglaterra, Alemania, aquí España, no sé. No se sabe nada al respecto. Pero bueno, sumando contenido. Y te lo digo porque en la semana del lanzamiento del DLC 2.2, Konami ha ido premiando a creadores de contenido y cuando hay que decirlo, se dice. Este año, gracias a Dios, lo sabéis, mi canal, me regalaron al principio del juego 12.000 monedas que las utilizamos para crear contenido en el canal, abriendo para que veáis cómo son los paquetes premium, si merece la pena o no merece la pena, cómo eran ciertas cosas, ¿vale? Para comprar. ¿Vale? Pues en este caso, tanto en el evento de Estados Unidos como a diferentes usuarios, incluido a mí, nos han regalado códigos de monedas para generar contenido en el canal y así hacer contenido del eFootball. Y ya no para generar contenido, sino para premiar a los creadores de contenido, ¿vale? Eso está muy bien, porque parece, se ve que están mirando por la comunidad, por lo menos. Que sí, me están diciendo, José, te están comprando con monedas, la gente le han invitado porque están ganando dinero. Chavales, vamos a ser sinceros. FIFA, NBA 2K, 20.000 juegos, por desgracia, tienen los micropagos. Pero ya está en ti, en si te los quieres gastar, no te los quieres gastar, quieres invertir. Lo que sí es verdad que a nosotros, por ejemplo, a los creadores de contenido, a mí en especial, que yo no gasto ni una moneda online, de hecho no me gusta mucho el online, me vale para comprar los paquetes y enseñaros. Si le puedo ir a, ¿te interesa este paquete? ¿No te interesa? ¿Es bueno, es malo? O en un futuro, los DLC que sean de pago, comprarlos, que los compraré con mi dinero, evidentemente, comprarlo y decirte, mira, chaval, ¿merece la pena o no merece la pena? Ya sabéis, los que me conocéis de hace bastantes años, que soy objetivo. Si está mal una cosa, la digo. Si está bien, también. Pues chaval, no me quiero enrollar. Suscríbete al canal, revienta el like. Comenzamos para ver algo del evento que hicieron Konami en Los Ángeles. En cambio, que estamos en el Twitter de Robbie Ron. Y aquí, bueno, primera reunión con creadores de contenido en Los Ángeles. Estamos armando un lindo grupo para, evidentemente, esto, la comunidad, imagino, de Estados Unidos. De Estados Unidos. Es muy importante continuar mejorando y restablecer la comunicación con nuestros gamers, ¿vale? Y aquí vemos la foto de los que fueron al evento, ¿vale? Entre ellos mi hermano Antonio León, que se lo pasó genial. Me alegro bastante por él porque se lo merece, la verdad. Aquí tengo a Tribe, que también es muy, muy famoso en el mundo de YouTube. Aquí vemos a las gamers jugando, ¿vale? Aquí tenemos cositas, eventos como
hubo en su día, me acuerdo yo, en Barcelona, creo que fue. ¿Vale? Esto es donde Konami tiene Los Ángeles, la oficina, donde grabó aquel tráiler con los jugadores de la MLS. Lo que sí me gustaría ver que hagan eventos igual que este, pero con jugadores de fútbol también. ¿Para qué? Para que el creador de contenido conozca a los jugadores, graben con los jugadores, quiera o no, le da un impulso al creador de contenido y a la marca, ¿no? Si tienes tantos embajadores como Neymar, Bruno Fernández, Messi, Arnold, Cubo, yo qué sé. Si tú vienes aquí a España, pues los que juegan en España, que sean embajadores, por ejemplo, Cubo, que es embajador, alguno de la selección española, y demás. En la Premier, Bruno Fernández, Alexander Arnold, podría ser con la comunidad de Inglaterra. Bueno, chavales, quería hacer este vídeo de verdad para esto y decir que la verdad me alegra bastante, me gusta ver esto, porque apuestan para hacer eventos, para premiar a la comunidad después de tantos años creando contenido. Evidentemente a todo el mundo no invitan, te lo digo yo por experiencia, pero a algunos les toca una vez, a otros les toca otras veces. A lo que voy referente es que me encanta, la verdad, te lo siento muy en serio, que veas a gente, por ejemplo, como mi hermano Antonio León, con su camiseta y Fútbol México, disfrutando. Es que eso es lo bonito, eso es lo bonito. Al fin y al cabo, eso es lo lindo de la comunidad, ¿no? Evidentemente, nos encantaría que fuera un evento multitudinario y fuera un sitio céntrico para que pudiera ir todo el mundo, ¿sabes? Y cuando lo hacen en Argentina, va mucha gente que me consta y conozco bastante que van, van muchos en Argentina, cuando es el evento en México, en Chile. La verdad que se porta bien en ese sentido. Eso es lo que me gusta mucho de Konami última vez, los últimos años. Porque antiguamente estaba un poquito alejada de la comunidad y lo sabéis, Konami, lo sabéis. No os debo decir nombres, pero que ahora la verdad me encanta. Y esto es una de las cosas que Konami ha cambiado y si va bien por buen camino, hace eventos con jugadores, con gente de la comunidad, partidos, etcétera, va a crecer más.